Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. En el día de hoy vamos a analizar Ice Age, Era Glacial, la colección que cambió Magic para siempre. Y es que desde que nació Magic en 1993, esos primeros años fueron un poquito convulsos. Las colecciones las sacaban un poco sin sentido, de cualquier manera, sin seguir un criterio, con niveles de poder muy dispares, lo mismo estaban rotísimas que eran malísimas, y con Ice Age decidieron establecer ya un criterio fijo, año tras año, a la hora de lanzar colecciones. Cada año estaría conformado por un bloque de dos o tres colecciones que tendrían una temática idéntica y que, bueno, contarían una parte de la historia del universo de Magic, de ese multiverso que conocemos hoy en día, ¿no? Ese sistema se ha mantenido durante muchos, muchos, muchos años, hasta muy recientemente que ya se ha medio roto, aunque últimamente hemos vuelto un poco a la temática de, digamos, multiversos uno al año o temáticas de dos colecciones que están unidas por un mismo hilo conductor, digamos, de modo de historia. Bueno, pues Ice Age introdujo eso e introdujo el nivel de poder razonable de las cartas. Cartas buenas, pero no rotas, cartas que fuesen jugables, que creasen mundos autojugables. De hecho, Ice Age fue la primera colección autojugable que se podía jugar por sí misma después de las colecciones básicas, obviamente. Y vamos a hablar de este top 10 mejores cartas de Ice Age, una de las colecciones con mayor impacto en la historia de este juego y, como digo, trajo la era moderna a Magic allá por el año 95, un par de años después de su lanzamiento oficial. Pero aprendieron mucho esos dos primeros años de los errores que cometieron y de los aciertos. Y Ice Age, bueno, pues fue ese comienzo de la nueva era. Así que os voy a hablar de las que para mí son las 10 mejores cartas de Era Glacial Ice Age, colección con la que, por ejemplo, en España, pues la mayor parte de gente comenzó a jugar a Magic porque fue la primera que llegó de forma masiva a las tiendas y a los jugadores y a todas partes, ¿no? Podríamos decir. Así que vamos a por ello. Para mí, las 10 mejores cartas de Ice Age. Comenzamos con el puesto número 10, el cual se lo he dado a las tierras dobles que hubo, dobles en esta colección, las Painlands, que llamamos hasta el día de hoy. De hecho, actualmente las tenemos en estándar. Las han reeditado este mismo año. Así que, bueno, este es un ejemplo de ellas. Sacaron las primeras 5 Painlands, las 5 primeras tierras dobles que te hacían un daño al darte maná del color que necesitas o maná incoloro, en cuyo caso no te hacían daño, básicamente, ¿no? Había una de cada color, de cada par de colores amigos. Teníamos la roja verde, que son los colores amigos, teníamos la azul blanca, la azul negra, la verde blanca, la verde roja que estáis viendo aquí delante, y no sé cuál me he saltado. Una quinta, la roja negra posiblemente no la ha dicho, ¿no? Tenemos esas 5 Painlands, tardaron muchos años en sacar las otras 5 Painlands de colores enemigos, ¿vale? Bueno, pues esta es el top 10 del puesto número 10 de mejores cartas de Ice Age para mi gusto. Estas Painlands han visto juego durante muchísimos, muchísimos años, han estado en estándar en muchas ocasiones, pero incluso fuera de estándar pues han llegado a ver algo de juego, sobre todo en los años iniciales. A día de hoy ya hay tantísimas tierras dobles, triples, multicolores, que las Painlands fuera de estándar pues no ven juego, ¿no? Pero en su momento sí que veían juego incluso fuera de estándar. Vamos a por el puesto número 9, donde he decidido colocar el Pyroclasm. Una carta buenísima como removal masivo de criaturas pequeñas por 2, conjuro hace 2 daños a cada criatura. De modo que era una forma muy fácil para los mazos de control de quitarse multitud de criaturas de una forma barata de en medio. Claro, criaturas pequeñas. Pyroclasm es una carta que ha visto más juego de banquillo que de base, porque, claro, no la puedes jugar contra cualquier mazo, pero contra mazos específicos, pues realmente muy bueno. Uno de los mejores removals masivos de la historia por su bajo coste, solamente 2 de maná, para poder limpiar la mayoría de mesas de criaturas pequeñas. Vamos a por el puesto número 8, en el cual he decidido colocar Timberwall. Y es que esta colección Ice Age tuvo bastantes cartas que generaban maná adicional. Uno de los efectos más poderosos de Magic es poder generar maná adicional. ¿Por qué? Porque es como adelantarte varios turnos hacia el futuro. Hacia adelante, bueno, pues el Timberwall, una carta que por uno es un 0-3, o sea, es un muro, es decir, Wall, en aquel momento se llamaba Wall, hoy en día se pone Defender como palabra clave de habilidad, que significa que son criaturas que no pueden atacar. En ese momento la palabra Wall significaba Defender, hoy en día, o Defensor, criatura que no podía atacar. Bueno, el caso es que es un pequeño cambio en la nomenclatura de Magic que ha sufrido durante estos años, ha sufrido muchos cambios en nomenclatura y este es uno de los ejemplos. Bueno, por uno es un 0-3 que no puede atacar, un burete gracioso, pero lo puedes sacrificar para añadir 2 manás rojos, de modo que podías hacer Tinderwall de primer turno y en el segundo turno tener 4 de mana. Es como adelantarte hasta el cuarto turno, podríamos decir, lo cual es una burrada, una locura. Por cierto, las interrupciones a las cuales hacen referencia en este texto ya no existen en Magic desde hace muchísimos años. Las interrupciones eran como instantáneos, pero aún más rápidos. Lo quitaron y al final la palabra interrupción significa instantáneo a día de hoy. Es lo mismo, ¿no?
Además tenía una segunda posibilidad del Tinderwall, y es que podías pagar un mana rojo y sacrificarlo para hacer dos daños a la criatura a la cual está bloqueando, digamos, para poder matar a alguna criatura a la que bloquea. La verdad es que la carta es buena incluso como muro, pero era importante, o sea, jugaba básicamente como un acelerador de mana. Lo sacrificabas y te daba dos manas rojos de una forma, pues ya digo, un poco injusta, ¿no? Y de hecho una carta un poco incluso desequilibrada. Durante muchos años ha sido una carta infravalorada, pero con el paso de los años Magic ha evolucionado y se dio cuenta del tremendo poder que es acelerar el maná. Y esta carta lo hacía muy, pero que muy bien. Y por eso le he dado el puesto número 8, al igual que le he dado el puesto número 7 a otra carta similar, como son los Findorn Elves, los elfos de Findorn. Bueno, básicamente estos elfos son 100% exactamente iguales que unos elfos de Janowar. Y si los elfos de Janowar son una de las mejores cartas de la historia, una de las mejores criaturas de la historia, los Findorn Elves también. Hay varias criaturas de coste 1 en la historia de Magic que dan mana. Mana de cualquier color, mana verde, mana negro, mana rojo, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este es uno de ellos, salieron en Ice Age. También fueron un poquito infravalorados en esos primeros años, porque en esos años tampoco se valoraba mucho lo que era un elfo de Janowar, no se valoraba la aceleración de mana. Pero bueno, con el paso del tiempo, esta carta siempre que ha estado en estándar o en otros formatos que requiriesen mana extra o elfos, pues ha visto bastante juego y para mí pues es una de las mejores cartas de Ice Age. Pasó muy desapercibida al principio, pero hoy en día ya la tenemos muy en cuenta. Y algo parecido me pasa con el puesto número 6, donde tenemos una de mis cartas favoritas de todos los tiempos, Orcish Lumberjack. En español se llamaba Leñador Orco, puede ser, no estoy 100% seguro, pero por un maná, por uno rojo, es un 1-1. Lo giras, sacrificas un bosque sacrificas un bosque y te da 3 manas de cualquier combinación de colores rojo o verde. O sea, es una especie de Black Lotus. Diréis, ¿cómo que un Black Lotus? Sí, te da 3 manas a cambio de nada. O sea, es decir, la tierra no tienes ni que girarla. Yo puedo sacar mana de un bosque, ¿vale? Saco un mana del bosque, lo sacrifico con el Orcish Lumberjack y obtengo otros 3 manas, ¿vale? O sea, una carta que es una auténtica burrada en cuanto a ventaja de cartas. Además, en cuanto a ventaja de mana, perdón. Además, tiene la sinergia de que hay ciertas cartas que al sacrificar permanentes o sacrificar tierras puede que te den algo más. Pues ya está, por un mana tenemos un 1-1 que en el segundo turno te permite tener 4 de mana. 5 de mana. Porque juegas tu segunda tierra, sacas 2 de mana de las 2 tierras que tienes en juego, sacrificas una de ellas y pasas a 5 de mana en el segundo turno. Esta carta igual, durante muchos años fue infravalorada hasta que la gente se dio cuenta en Legacy o en Vintage de que esta carta te podía dar una cantidad ridículamente alta de mana en el segundo o tercer turno, ¿vale? Una carta realmente muy, muy, muy buena y como veis, puestos número 8, 7 y 6 para 3 criaturas que en su momento pasaron realmente... Uy, ya me he colado. Pasaron totalmente desapercibidas, como que la gente las infravaloró totalmente y con el paso de los años les hemos ido dando el valor. Y como ya me he colado y ya os he hecho el spoiler, ¿cuál es el puesto? Número 6. En el puesto número 6, una de las cartas que visualmente, cuando yo empecé a jugar Magic, más me impactó, el Zuran Orb, el Orbe de Zurano. Bueno, este Zurano creo que se llama en español, ¿no? No era Zuran, lo llamamos Zurano al traducirlo al español. Bueno, el Orbe de Zurano, el dibujo que tenía me flipaba, yo decía, me voló la cabeza, yo decía, ¿qué es? O sea, básicamente, ¿qué es esto? ¿Es un bonsai sobre un bloque extraño de cemento, de hielo, de qué? Como, o sea, me voló la cabeza el dibujo, ¿no? Y luego la carta, yo decía, pero es malísima, por 0... sacrificas una tierra y ganas 2 vidas. Bueno, es una carta que durante muchísimos años ha visto mucho juego, primero por las vidas que te daba, segundo por las sinergias que te puede dar a la hora de sacrificar tierras, pero tercero porque tiene una sinergia brutalmente salvaje en aquellos años que se utilizaba hasta la saciedad, que es con la carta Balance, en español llamada Equilibrio. En español siempre la hemos llamado Balanza, ¿vale? A la Balance, pero su traducción real al español era Equilibrio, carta de la cual aquí hemos hablado en varias ocasiones. Cuando he hecho el top 10 mejores cartas de la historia de Magic, la Balance creo que estaba en el top 10 mejores conjuros también. Bueno, el caso es que la Balance decía que igualaba criaturas, tierras y cartas en mano al jugador que menos tuviese. O sea, si yo tengo 0 cartas en mano, el oponente tenía que descartarse hasta tener 0. Si yo tenía 0 criaturas en mesa, el rival tenía que sacrificar criaturas hasta quedarse con 0. Y si yo tenía 0 tierras en mesa, el rival se quedaba con 0. Tenía que sacrificar tierras hasta quedarse con 0. Entonces el combo era Zuran Orb, ¿vale? Sacrifico todas mis tierras con el Zuran Orb y Balance. Le hacíamos sacrificar todas las tierras al rival. Y si tú tenías en ese momento ventaja en mesa con una criaturita y el rival no tenía nada, por ejemplo, pues ya está, ya le habías medio ganado la partida, ¿no? Había mazos que podían abusar mucho de ello. Zuran Orb tiene varias sinergias, varios combates, varios truquetes como este que os digo de la Balance, y por eso, bueno, os la he puesto en un puesto tan alto, el top 5. También un poco, quizás hablo aquí nostálgicamente hablando, de un dibujo que me voló la cabeza, y lo que hacía la carta me voló la cabeza cuando empecé a entender el tremendo poder, y aquí...
tremendo poder que tenía esta carta y lo bonito que era Magic. La primera vez que entendí lo poderoso y lo bonito y lo increíblemente mágico que es Magic fue con el Thunan Orb y el Balance, y la carta Balance, ¿vale? Esa combinación de las cartas dije, wow, esto es increíble. Bueno, vamos a por el puesto número 5 de mejores cartas de Ice Age, donde he decidido colocar... Puesto número 4, donde he decidido colocar una pareja, dos hermanas, Pyroblast e Hydroblast, que son dos cartas que básicamente venían a hacer lo mismo pero en colores opuestos, que son azul y rojo, son colores enemigos, el azul y el rojo. Bueno, pues la Pyroblast decía, contrarresta el hechizo rojo o destruye un permanente rojo, y la Hydroblast decía lo mismo pero al revés, destruye el permanente rojo o contrarresta el hechizo rojo objetivo. Son cartas que normalmente se juegan más de banquillo que de base, pero hay ciertos formatos en los que el color azul es tan preponderante que la Pyroblast se juega incluso de base, ¿vale? Porque se juegan, por ejemplo, en Vintage o en Legacy, Force of Will, Mana Drain, Ancestral Recall... Hay una cantidad de cartas azules poderosísimas, de las mejores cartas de la historia de Magic, que se juegan tantísimo que la Pyroblast incluso se puede llegar a jugar de base. Y la Hydroblast generalmente se juega de banquillo contra mazos también que lleven Pyroblast. O sea, al final, Pyroblast e Hydroblast se juegan contra ellas mismas. O sea, es una pareja. Las pongo las dos juntas, ¿vale? En el top número 4 mejores cartas de Ice Age. Se han jugado infinitamente, se han jugado muchísimo y se siguen jugando a día de hoy en formatos como Legacy y Vintage, que son los únicos formatos en los que siguen siendo cartas legales. Vamos a por el puesto número 3. Llegamos al podium, si no me equivoco, si no he hecho mal las cuentas. Puesto número 3, podium, medalla de bronce de cartas de Ice Age para el Brainstorm. Y alguno lo habréis puesto seguramente más alto, el Brainstorm, a lo mejor incluso el top 1, el top 2 de esta colección, pero bueno, yo lo he puesto en el top número 3, es una carta que me fascina y también entiendo lo poderosa que es. Mucha gente cuando la ve por primera vez, sobre todo los jugadores nuevos, no la entienden, dicen, vale, por 1 robo 3 y luego devuelvo 2 al mazo, entonces he cambiado una carta por otra, he gastado una carta y he obtenido una, ¿no? Pero la realidad no es esa, la realidad es que por un mana azul tú robas 3 cartas. ¿Vale? Robas 3 cartas. Sí, luego tienes que devolver 2, pero vas a devolver 2 de tu mano. Las 2 que no necesites o que no vayas a jugar. O sea, básicamente esta carta es tan buena, casi tan buena, como un Ancestral Recall. Como por un mana azul robar 3, sencillamente. ¿Por qué? Porque como digo, voy a poner en el top del mazo 2 cartas que no voy a jugar o que no quiero o que no sirven de nada contra mi oponente. Es casi una ventaja de cartas puras. Son casi 3 cartas 100% nuevas. De hecho, combina muy bien con las Fetchlands. Las Fetchlands son tierras que las tienes que sacrificar para buscarte en tu mazo una tierra básica del tipo que corresponda, ¿no? De modo que tú haces Brainstorm, dejas en el top del mazo 2 cartas que no querías en tu mano, que no te sirven para nada, que no sirven en este emparejamiento o lo que sea, petas la fetch, es decir, sacrificas la fetch, barajas el mazo y pones 2 cartas frescas nuevas en el top del mazo, ¿vale? Entonces es una ventaja de cartas y de manipulación de biblioteca tremendísima la Brainstorm. Y tiene otra ventaja más. El rival te tira, por ejemplo, una coacción, con la cual te va a ver la mano y te va a quitar la mejor carta de tu mano, que no sea ni tierra ni criatura. Tú dices, ah, espérate, en respuesta, Brainstorm, dejas en el top del mazo, escondes en el top del mazo las 2 cartas que no quieres que el rival vea o que no quieres que te quite, y le muestras tu mano habiendo quitado esas 2 cartas. O sea, el Brainstorm es una carta de... ventaja de cartas, no vamos a decir pura ventaja de cartas, porque no te da ventaja de cartas pura, pero sí en términos de manipulación de biblioteca, de calidad de mano, te va a mejorar la mano. Además te quita morralla que tenías en mano y te da 2 cartas frescas del top del mazo nuevas al combinarlo con cualquier baraja con cualquier carta que baraje tu mazo, como por ejemplo son las Fetchlands. Y luego además, como digo, la posibilidad de esconder las cartas en el top del mazo para que el rival no las vea en caso de que vaya a verte la mano. Una carta brutalísima, ha estado prohibida en Magic Arena, de hecho la editaron, en histórico estuvo presente, la tuvieron que prohibir, restringida a una copia y prohibida en diferentes formatos a lo largo de la historia de Magic, o sea, una carta realmente buenísima. Ha costado tiempo que nos demos cuenta de lo poderosa que es. Antiguamente pues se jugaban 4 Brainstorms en Standard, en Extendido, en Modern, en Legacy, en Vintage, hasta que ya llegó un punto en el que dijeron, no, a ver, tranquilos, esta carta es tremendísimamente buena y fue prohibida en diferentes formatos, fue restringida a una copia en Vintage, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a por el puesto número 2 de mejores cartas de Ice Age, una colección que es excepcional, como digo, y medalla de plata para una carta que es ridículamente poderosa, ridículamente absurda, más absurda y más poderosa, mucho más que el Brainstorm. De hecho, yo no entiendo que esta carta exista, y es la Demonic Consultation. Esta carta está prohibida en todos los formatos y restringida a una sola copia en Vintage y Commander. Es una carta buenísima y dice, es un instantáneo por un solo mana negro, por un solo mana negro instantáneo, nombras una carta, exilias del top de tu mazo las 6 primeras cartas y vas revelando cartas del top hasta que sale la carta que has nombrado.
O sea, salvo que tengas una tremendísima mala suerte y la carta que has nombrado está justo entre esas 6 del top del mazo y no llevas más copias de ella, vas a ponerte en mano la carta que te dé la real gana a velocidad instantánea por un mana negro sin más pegas. Por eso digo, la carta está prohibida en todos formatos. Y es una carta ridícula, es que es ridícula, es que sencillamente vas a cambiarla por la carta que tú desees. Rarísima será la partida en la cual al exiliar a 6 cartas del top te has cargado la partida de la estrategia. Para mazos de combo es una auténtica locura. Y yo, por ejemplo, juego mucho esta carta en Shandalar, el juego de PC del año 95 de Magic, que tanto hemos jugado aquí en el canal, y que en ese juego pues es legal y puedes llevar 4 copias si quieres. Pero en la realidad, en el mundo real, solamente se puede llevar una copia en Vintage y en Commander. Bueno, si conocéis un poquito Magic, si conocéis un poquito Ice Age, sabéis cuál es el top 1 de mi lista de mejores cartas de esta colección de Era Glacial. Y es una carta que fue la primera carta que trajo lo que llamamos el invierno del combo, la primera carta que nos trajo el terror real a Magic, y es una carta que estuvo en Standard y es una carta que salió en Ice Age cuando querían bajar el nivel de las cartas o establecer al menos un nivel medio poderoso pero no roto como estaba hasta ese momento Magic. Y se cargaron Magic. O sea, al final es que... Bueno, pensemos que son los primeros años de Magic. Cometen un pequeño fallo y sacaron efectivamente la calavera. La necropotencia. Necropotencia. Iba a decir la necropotencia y me ha salido necropotencia. La necropotencia. Una de las cartas más poderosas de la historia de este juego. Está prohibida en todos los formatos. Restringida a una copia en Vintage. Y en aquellos años estaba en Standard. Y nos trajo la primera época de dominio absoluto de una baraja y de un color y de una carta como fue la necropotencia de los mazos mononegros. Porque en aquellos años en Standard estaba el Dark Ritual, que por un mana negro instantáneo te da 3 negros, y la necropotencia juntos. O sea, la gente te salía mana, Dark Ritual, necropotencia, de primer turno, en Estándar, me robo medio mazo. O sea, sí, de primer turno. El texto es un poquito complejo, pero básicamente, resumiendo, al final de tu turno puedes pagar tantas vidas como quieras y robar tantas cartas como quieras. Ya está, así es. O sea, es decir, una vida por carta. Entonces robabas, o sea, a lo mejor de primer turno habías hecho mana, ritual, necro, y al final del turno te robabas 8 cartas, por ejemplo. 8 o 10, las que quisieras. Perdías 8 o 10 vidas, pero luego tenías formas de ganar vidas, tenías como tenías 100 millones de cartas en mano y había formas de sacar mana adicional con Dark Ritual o lo que sea. A lo mejor en el segundo turno hacías, pues mira, Ritual, Him to Torach, te quito 2 cartas de la mano, te mato a la criatura que has jugado y juego mi criatura. Vas, me robo otras 4 al final del turno. Me quedan 8 vidas, no importa si tú no puedes hacer nada porque te he quitado todas las cartas de la mano y yo tengo 12 cartas en mano. Es una carta realmente ridícula, realmente poderosa. Por cierto, que no lo he dicho, pero es un poco irrelevante. Ya no robas, o sea, te saltas tu paso de robar, no robas. Skip your draw phase, o sea, ya no vas a robar a partir de ahí. Y si te descartas una carta de la mano, se exilia, ¿vale? Esas son las pegas. Pero luego a partir de ahí, al final del turno, puedes pagar una vida por cada carta que quieras robar. La necropotencia es una carta absurdamente buena, absurdamente ridícula. Y unos años después, de hecho, sacaron una versión, la Yawmoth's Bargain, ¿no? Que costaba 6, hacía lo mismo exactamente, era prácticamente idéntica, pero costaba 6 de mana y también estuvo rotísima y también rompió Magic, etcétera, etcétera. Una carta buenísima, no tan buena como la Necropotencia, que costaba 3, lógicamente, pero también tremendamente buena. Y este ha sido mi top 10 de mejores cartas de Ice Age. Ya sabéis que mi afán en este canal es repasar todas las colecciones de la historia de Magic. He hecho muchos vídeos analizando carta por carta todas las cartas de una colección. Hay como, yo que sé, 20 o 30 o 40 vídeos ya en este canal o más dedicados a analizar colecciones completas. Y en estas últimas semanas, estos últimos vídeos que estoy haciendo son ya más centrados solamente en las 10 mejores cartas, para ver si algún día consigo terminar esto, porque en Magic hay unas 100 colecciones aproximadamente y si no, no voy a terminar en la vida. Así que por eso estoy haciendo solamente el top 10, que se tarda muchísimo menos, porque en analizar una colección de 300 cartas se viene a tardar en torno a 6 horas de tiempo, y eso es una locura de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer el top 10 de momento con algunas de las colecciones y vamos viendo cómo avanza el tema. Hoy nos ha atacado Ice Age y la próxima, pues, Dios dirá cuál es. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.